¿Qué pasó? ¿Equipo nuevo?
Alfredo, bueno, seguís punto en el campeonato, está bueno. Bueno, sí, la verdad que sí, buenas tardes. La verdad que muy contento, un fin de semana redondo, ganamos los dos con Carlito. El auto se fue entero, así que era un fin de semana espectacular. Va a ser duro el año, ¿eh? Me parece, para los contrincantes. Y, viste, estamos trabajando para eso, está haciendo todo bien. Pero no, ya se están acercando, están andando bien, están andando rápido. Así que seguro que la próxima carrera vamos a estar todos juntos. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Otra vez. Muchísimas gracias a ustedes por acercarte siempre, por estar siempre atrás de nosotros. Y bueno, agradecerle a Daniel Bernardi que me entrega el motor bárbaro. Lo mismo con el negro Mancilla, Germán que trabaja en el auto, Maxi que me hace las cajas, un grupo de gente que me sigue al Full Racing, a Fernando. Bueno, a todas las publicidades, a toda la gente que se arrima al taller, a todos los chicos que vinieron. Agradecerles a ellos que son los que me hacen el aguante. Bueno, Characa, se sigue sumando igual que el año pasado, ¿no? Para Alfredo. Sí, sumamos punto importante, ganamos los dos, así que más que positivo el fin de semana en San Cayetano. Pudimos volver a ganar otras dos horas con el Full Racing, así que más que contento. ¿No fue tan bien con el Renault? No, con el Renault una piedra nos pega, la levanta García, nos pega en alrededor, nos rompe, así que quedamos a la vera del camino. Bueno, a seguir luchando, seguramente va a ser un protagonista a lo largo de todo el año, tanto vos como Alfredo en la Mini, ¿no? Y vamos a trabajar para mejorar lo que nos faltaba. Igual en la final teníamos un auto bueno, pero bueno, no se pudo dar. Gracias a vos por acordarte de nosotros y bueno, un abrazo grande para toda la gente. ¡Para acá, tiralo! Thank you.